voy a ver. Carmen González, en Chipiona, Miguel de Cervantes 31. Y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. La calle San Juan permanece cerrada al tráfico en su último tramo debido a la rotura de una tubería de conducción de agua que reventó la pasada madrugada alrededor de las 6 de la mañana, levantando gran parte del vial y del acerado. Inmediatamente, técnicos de urbanismo comprobaron la magnitud de los daños provocados por la explosión de la tubería de grandes dimensiones y se cortó el suministro de agua, interrupción que afectó a una parte de los clientes de la calle Ancha entre la Plaza del Pradillo y calle Cruces, en el margen de la Plaza del Cabildo. Los servicios de limpieza, personal de la Delegación de Infraestructura y de la empresa Qualia se pusieron inmediatamente a trabajar para limpiar las calles aledañas, solucionar la avería y adoptar las medidas necesarias para devolver el suministro lo antes posible. El tráfico se desvió por calle Pérez Galdós y Ruiz de Sumavía por calle Plata. Hoy voy a ver. Carmen González, en Chipiona, Miguel de Cervantes 31. Y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.